Reflexiones con Sergio Lapehue. Cuentan que en un antiguo reino habitaba un hombre que era conocido en todas partes por su gran sabiduría. Al comienzo solo aconsejaba a sus familiares, al principio, a los amigos más cercanos, pero su fama de sabio iba creciendo en todo el pueblo y creció tanto que el propio rey lo llamaba frecuentemente para consultarlo, sabía de todo, ¿no? Todos los días llegaban a su casa personas que lo recibía el sabio y que le daba los consejos. Entonces cada vez, de boca en boca, iban hablando de la sabiduría de este hombre. Pero sin embargo el sabio notó que había varios que iban todas las semanas. Y lo peor es que siempre le contaban los mismos problemas. Y ellos escuchaban los mismos consejos. Y se iban y volvían, pero no ponían en práctica el consejo del sabio. Entonces todo se había convertido en un círculo vicioso. Un día, el sabio reunió a todos estos consultantes frecuentes y les contó un chiste. Todos juntos estaban, ¿no? Tan divertido que todos se rían, se descostillaban de la risa. Después se esperó un rato, hizo silencio y volvió a contar el mismo chiste. Y durante 3 horas lo contaba. Claro que ya no se reían. Y todos estaban desesperados porque ¿qué le pasa a este hombre que cuenta el mismo chiste? Y ahí el sabio les dijo, ¿por qué no pueden reírse varias veces del mismo chiste, pero sí pueden llorar 1000 veces por el mismo problema? Amigos, me encantó esto. Y tiene su pensamiento, porque si no cambiamos la dirección de nuestros pasos, es probable que siempre vayamos al mismo lugar y que cometamos siempre el mismo error. Por eso esta historia nos invita a escucharnos, a modificar todo aquello que nos duele, que nos molesta, a que accionemos sobre el problema. Por eso salgamos de nuestra zona de confort. Yo sé que no es fácil. Cualquier día puede ser el momento perfecto para empezar. A lo mejor mientras vas escuchando la radio, decís, hoy empiezo. Hoy salgo de la zona de confort. Arranca ahora. Te lo dice un amigo. Podcast La 100.